Hola queridos amigos, espero que se encuentren bien. Amigos, hoy les llevo al Museo Ferrari que se encuentra en Italia, en Maranello. Por si no lo conocen amigos, acá les muestro en este video cómo se ve este Museo Ferrari en Maranello para que puedan ver y conocer en pocos minutos, o si es que en un futuro desean visitar el Museo Ferrari, pues acá tienen una idea de lo que van a encontrar dentro de este museo. El museo, amigos, en la primera planta van a ver autos. Detrás, en las paredes, hay descripciones acerca de la historia. Y en el suelo del auto se encuentran las descripciones de cada auto, del motor, de su creación. Yo les recomiendo, miren ese auto rojo hermoso. Ese carro fue el que más me enamoró. Es un carro bonito y ahí tiene el símbolo del caballito, ¿no? El caballo negro con el fondo amarillo. Yo les recomiendo, amigos, miren este auto. Yo les recomiendo que si ustedes realmente son fanáticos o fanáticas de estos autos de carrera, yo les recomiendo que se vayan con una guía para que les explique acerca de cada carro, para que les explique su motor y todo eso. En mi caso, en nuestro caso no era tan necesario porque a nosotros nos interesó el museo, pero más no nos interesó cada detalle de cada auto. Bueno, el museo sí es interesante, sobre todo para los amantes de los autos de carrera. Ahí estoy yo, no podía hablar dentro del museo, ya que igual no contaba con un micrófono, entonces pues por eso simplemente a mudas estaba yo ahí. Amigos, quiero decirles que dentro de este museo, encuentran un sinnúmero de carros de diferentes colores, carros amarillos, carros rojos, blancos, plateados. Realmente es muy interesante este museo. Y también quiero contarles que dentro de este mismo museo hay una tienda donde, si es que realmente quieren comprar algún recuerdo de todo lo relacionado a Ferrari, les recomiendo que vayan con un poquito, que cuenten realmente que esas cosas que venden ahí son caras. Dentro del museo había una tienda donde podías comprar gorros, tazas, hasta cascos, pero todas las cosas, hasta una taza, tenía un precio realmente exagerado. Una taza por 60 euros creo que encontré. Y bueno, los cascos ni qué hablar. Los gorros también, gorros por 70, 80 euros, que me pareció una barbaridad. Pero si quieren llevarse un recuerdo de este museo, les recomiendo que vayan con plata. Ahora, si ustedes desean llevar esa experiencia a otro nivel, también cuenten con un poquito más de dinero, de presupuesto, ya que dentro de este museo hay unos simuladores de autos que donde ustedes se sientan y pueden ir dentro. Son simuladores, ¿no? No es que el carro va a manejar, son simuladores donde te ponen una pantalla y tú puedes ir a una velocidad máxima y la experiencia es como si realmente estuvieras en un Ferrari, con una, más o menos así es la experiencia, ¿no? Obviamente eso no es gratis, también tiene su costo y tampoco es barato, ya no recuerdo el precio, pero sí está un poquito caro. Entonces, amigos, eso es dato si es que realmente quieren tener esa experiencia de subirse un Ferrari. Acá les voy a mostrar en esta sala, bueno, ahí no sé si ustedes conocen Fórmula 1 de los carros de carrera. Bueno, ahí cuenta partes de la historia de los autos de carrera Ferrari. Es más, acá se ven muchos de esos autos, ¿no? Esos autos en chiquitos, los autos de carrera para la Fórmula 1. Amigos, quiero decirles también que hablando de estos autos, si ustedes desean no subir a los simuladores, pero desean tal vez tener la experiencia de subirse a un verdadero auto Ferrari y llevar esa experiencia a otro nivel y realmente pasear por las calles, eso sí es posible. Afuera del museo, de este museo en Maranello, hay agencias donde te alquilan los autos Ferrari por media hora, por una hora, y como les digo, tienen que llevar un buen presupuesto. Miren, acá muchos de esos trofeos fueron ganados en las competencias de Fórmula 1. Es más, acá hay corredores de autos recontra, bueno, legendarios de muchos años atrás. Yo el único que conozco es Gauda. ¿Cómo? No Gauda, Lauda. Lauda tiene inclusive una película. Él tiene una película.
Y el otro que también lo vi mucho hace como será ya unos 15 años es Michael Schumacher. Él también era un buen corredor de autos. Me parece que también ahí sale Alonso, que también es un corredor de autos, pero no estoy segura. Amigos, yo espero que ustedes algún momento puedan conocer este museo que realmente, como les digo, está muy bonito. Es algo diferente. Déjenme los comentarios qué les parece este museo y déjenme los comentarios de qué más les gustaría que hable en los siguientes videos. Yo les voy a dejar acá con este museo, espero que les haya encantado. Acá arriba pueden ver todos los trofeos que hay y abajo están los jugadores, los corredores de autos, ¿no? Michael Schumacher, Niki Lauda, que por cierto tiene una película, y ahí ven todos los trofeos, amigos. Yo me despido, espero que puedan comentar qué les parece el video y espero que en alguna ocasión puedan conocer el museo que está en Maranello. Bueno, amigos, ya saben, suscríbanse, coméntenme y nos vemos en un siguiente video. Hasta pronto, chao.